El negro, el negro, pela su mazorca. 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 Ahí en la cota de... ¿Qué pasa, mis amigos? Aquí soy Miguel Borre, la cota, como siempre, disfrutando de este hermoso día. Todos los días son hermosos, ¿eh? Ahorita estamos aquí bajo la lluvia. ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, no! La bendición es que nos da el creador. El saludo, sobre todo en este video. Ya sabe mi padre que para usted todo mi video. Todo, sí. Para usted son, pero en este día sí los saludo. Como siempre, ¿eh? Como siempre hay que saludar al grande. Ay, porque la verdad es que es tremendo el padre, pues. Yo que más quisiera irlo a visitar, pero no puedo. Lo voy a ir a ver hasta que me lleve la verga, como a todos ustedes. Y me va a llevar igual que a todos ustedes. Entonces, yo que más quisiera, papi, agarrar ese coche que tengo, ese Jetta, y llegar, pero no puedo, no llega el coche, pues. O agarrar mi helicóptero, pues, pero no llego, pues. Entonces, vaya el saludo para Dios. Eterno, gracias padre, gracias, porque usted nos da la lluvia, nos da el sol, nos da todo, pues. Y de verdad, pues, oiga, fíjese que Dios es tremendo, porque también nos trolea. Y sí, nos hace bullying, sí, como que no, sí. Él se está riendo, se está divirtiendo, pues, porque de repente nos manda la lluvia y todo con su paraguas y de repente, ¡pum!, el sol. Y dice uno, ¿llora? O de repente en la mañana un frío y todos así, todos bien abrigados, y de repente a las 2 horas un solezazo. Y se ríe él, dice, ay mis hijos, ay, qué pendejos son. Pero bueno, entonces, gracias padre, gracias, porque usted se lo merece. Usted haga con nosotros lo que usted quiera. Oiga, vaya el saludo para allá, para mis amigas de San Blas Atempa. Por allá fui al Istmo y luego dicen, ay, que no nos saluda, sí. Para San Blas Atempa, esas mujeres que tienen la verga siempre en la boca. Sí, porque para todos dicen, ay, verga, qué verga, pura verga, pues. Entonces, esas que tienen la verga en la boca, vaya el saludo, pues sí. Porque yo también, allá hay una mujer allá en el hospital civil, allá en la ciudad de Oaxaca de Juárez, que también tiene la verga en la boca siempre, pero no es buena mamadora, no, la verdad nada más la tiene, pero no, porque sí, una cosa es que la tengas y otra es que seas buena, pues, para darle, ¿no? Pero bueno, vaya el saludo para todo. Oiga, fíjese que me enteré que en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, Mancera, ¡ay, qué bonita decisión! A los policías los van a poner a barrer. Ajá, sí, dice, sí. Aparte de cuidar la calle, van a barrer, no. Yo no es que esté en contra de esa medida, no, digo, qué bonito, está bien, digo, o sea, a lo mejor no hay barrendero, ¿no? O sea, tienen que barrer los policías, nada más que... No sé si vayan a separar la basura o cómo, qué indicaciones tienen, pues. Ahora imagínate, te están asaltando, estás en una emergencia, ¡ay, auxilio! Ya con el policía y te dice, no puedo auxiliarlo, qué más quisiera, pero no puedo. Estoy barriendo, me falta todavía 3 calles, señor. Cuando cabe, yo voy a auxiliarlo. El negro, pela su mazorca. 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 Oaxaca vive un negro conocido, tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe siempre pela su mazorca. Ay, siempre pela su mazorca. Ay, siempre pela su mazorca.